convocó Patricia para trabajar en un proyecto con miras a lo que se llama ahora el comanejo del parque. Que consiste en tomar las decisiones de organización y administración del parque, no solo por parte del personal de parque, sino también por parte de la gente que habita y habitó históricamente los lugares que luego se definieron que eran territorios protegidos. En caso particular, Parque Los Cardones, estamos hablando de 65.000 hectáreas de ambientes semidesérticos, con ambientes de oasis dentro de esas 65.000 hectáreas, con pobladores, y es realmente complicada la compatibilización de cuestiones de conservación y de uso. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a entender es que son dos caras de la misma moneda, o a veces ni siquiera son dos caras, son la misma cara, ¿no? Biodiversidad, Parque modernamente está incorporando a grupos culturales, está incorporando al hombre como usuario y como parte de esa biodiversidad. Pero este es un concepto un poco nuevo en parques y que inclusive está siendo masticado, está siendo reflexionado y empieza a haber acciones en estas líneas, pero son acciones todavía precarias o acciones nuevas, digamos, ¿no? ¿Era el más dueño patrón o los abuelos? Y bueno, yo pienso que entonces nosotros éramos más ignorantes todos, vamos a decir así. Porque el patrón, los abuelos nuestros, cuando él entraba al patrón era como entrar a santo, como entrar a una virgen, capaz de ponerse rodillas delante de uno. Ese era el abuelo nuestro, cobarde, vamos a decir así. Cuando venían al patrón, ahí viene el patrón. ¿Y qué le habría hecho el patrón a los abuelos para que le tengan tanto miedo? Lo amenazaba para echarlo. Claro, sí, para echarlo. O si no, él venía y cuando cobraba poner la hacienda, él venía y decía, echaba el corral, la cabra oveja, dame ese, dame aquel. Antes, cuando no era parque, tenías libertad, podías hacer lo que vos querías. Por ejemplo, se podía cazar guanaco, puma, o los animales chicos, perdices, liebre. Entonces, como que eso no te perjudicaba. Antes, bueno, como ya se decía, visto que era una estancia, digamos, de Viñual, ¿eh? Que se le pagaba el 12-13% según la cantidad de animales que tenían. Ellos mucho honoraban tener más hacienda el puestero, que más lo convenía a ellos, que si tenía menos, para ellos era una baja. En ver así se venía, hasta que yo me crié. Bueno, decía cosas que era chico, digamos. Bueno, llegó en el 96 que se declaró parque. Ya patrones mismos dijeron, ya esto parece que va a haber algún término. Y teníamos esos puestos que decían, teníamos nosotros tres puestos, y se cambiábamos así, como dice, primavera, verano, y primavera con verano sabíamos pasar en la casa, y invierno en una parte, otoño en otra parte. Es como que, digamos, para que no se perjudique la tierra. Yo lo que intento mostrar es cómo, si uno tiene incorporada la estructura mental, digamos, que se puede migrar dos, tres, cuatro veces al año, o sea, esta capacidad de adaptación de la familia, del hogar, del funcionamiento del hogar, a distintos espacios físicos, también incluye la ciudad, el pueblo, la localidad, otro trabajo, ¿sí? O sea, es una estrategia de económica, digamos. A partir del 96, en 97, censaron ellos. Y ahí, cuando nos censaron, ya nos dijo, bueno, que estas cosas hay que hacer, que estas cosas no, que esto se prohíbe, que esto, que todo el reglamento. Qué sé yo, ser parte de la estancia Viñuales, por lo menos había, que yo tengo identificado, tres maneras. O eras puestero, o eras capataces, o eras pastajero. Ahora, dentro del Parque Nacional Los Cardones, son todos pobladores, ¿no? Cambia, digamos, la situación de derechos, los deberes, las obligaciones. Bueno, lo que ahí no me he explicado
Lo que ellos no han explicado es de que, claro, como dice usted, ya no es una finca. La finca, usted va y paga, ¿no es cierto? Por empezar. Total, dice, bueno, yo aclaro mi animal, todo el agua, comen, yo para allá voy y pago. Pero ahora ellos nos dicen, no, aquí no lo tienen que cuidar, que no se joda mucho, vamos a decir, el pasto, vamos a decir, no, los monos, todo eso, ¿ves? Que no se perjudiquen mucho. Cosa que nosotros tratamos de mantenerlo más o menos conservadito, vamos a decir así. Eso es lo que nos encargó ellos. Ahí está el cambio, pues. ¿No es cierto que dice ella? Pelaron la rama donde el ave se encarama. ¿Quieres ese mate amargo, hecho de suspiros largos que guardo bajo la almohada? Eres la noble figura que se anida en mi memoria, el símbolo de gloria que con orgullo y dulzura muestras todo. Ya me voy con ella, si no, la abuela ya no anda muy bien la abuela. O sea. Todo bastante comprado, mellicera. Llevo acá. Acá todo comprado. ¿Y esas son melliceras las que traes? ¿Nacen de mellicito? Todos son melliceros casi, pero la mayoría le... O sea que la aborrecen a uno, le quieren a uno nomás. O si no, ya le botan a los dos directamente. ¿Así tanto? Sí. ¿Y usted tiene que hacer mamar? Le tenés que hacer mamar esas cosas. Claro. Criales así. ¿Y con ese hilaz? ¿Qué haces con ese hilito? Para el chivo. ¿Para el chivo? Sí. Si sería el puma, todos los días me estarían faltando. El puma no pilla solo una. Él pilla 10, vuelve el día 20 mejor. Entonces mi abuelita me dice, cuida. Pero si yo estaba ahí, me quitaba de las manos. O sea, iba con una manada de ovejas, ¿te has visto? Que iba, llevaba una manada de ovejas. Tiene mucha importancia abordar la economía de la familia, conocer qué importancia relativa tiene el tamaño del ganado, lo que se vende, lo que es para consumo familiar, lo que significa la escolaridad de los niños, lo que significan las inmigraciones. Todo lo que compone una estrategia de vida familiar, que no puede ser desconocido cuando uno estudia la ecología, el sistema un sistema sustentable tiene que ser sustentable en todos los términos, no solamente en términos de la conservación de la vegetación, sino que realmente sea sustentable para las familias poder estar acá y seguir generando su propia cultura, su propio sistema de vida y dando alimento y oportunidades a sus hijos. Entonces, escuchar a las familias es lo que es uno de los objetivos de este proyecto de investigación. Entonces nosotros hemos ido, hemos cortado, hemos puesto en las bolsas, pues fuimos a la universidad, lo secamos y pesamos directamente seco el pasto. Y bueno, y tenemos los datos y queríamos compartirlos con ustedes para... Estamos haciendo un trabajo importante de diálogo con los productores, mostrándole los datos que estamos recogiendo en el campo y viendo con ellos cómo ven esos datos e inclusive tratando de recabar información que ellos tienen que quizás no es midiendo como nuestra metodología, que es medir, pesar, sacar cálculos, promedios, etcétera, sino de acuerdo a la experiencia de ellos y de los años de conocimientos adquiridos por generaciones, cómo ven ellos la productividad, la posibilidad de que haya sobrecarga de animales o, por el contrario, necesidades de ampliar territorios en temporadas de máxima sequía. Bueno, todas las problemáticas relacionadas con el sistema pastoril. Entonces decimos, bueno, si en un metro produce tantos kilos, ¿cuántos producen 10.000 metros? Entonces sacamos el peso por hectárea de pasto. Sabiendo cuánto producen por cada hectárea, vamos viendo cuántas hectáreas tienen los pastoreos y podemos ir viendo cuánto produce el pastoreo. No solo es necesaria, digamos, y útil, digamos, esta información acerca de los pobladores, de los puesteros, digamos, habitantes preexistentes, digamos, a la creación del parque, sino también conocer, digamos,
el ambiente que hace de sostén, digamos, a esas familias, a esos puesteros, y que constituyen, digamos, en definitiva el paisaje, digamos, que está contenido dentro del Parque Nacional y es lo que se quiere proteger. Del marco de este proyecto, el Plan de Manejo Ganadero, surgieron algunos trabajos así de tesis, como por ejemplo el mío, tesis de grado, bueno, en donde lo que buscamos, digamos, indagar y saber es acerca de la economía familiar de algunas de las familias que viven acá en el parque. Lo que, digamos, decidí encarar yo es el estudio de la vegetación de este parque nacional. Una, digamos, es un insumo muy importante, digamos, y de base para poder también planificar esto que hablaba Mariana acerca de, digamos, de cómo se distribuyen los pastoreos, de cómo se mueven y de las productividades, digamos, que existen en los distintos sitios como consecuencia, digamos, de unas condiciones, digamos, climáticas y que repercuten directamente sobre la vegetación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, acá en Valles, es viendo en qué unidad de vegetación vamos a construir lo que nosotros llamamos clausuras, que son cerramientos para que el ganado no pueda entrar, con la idea de poder hacer cortes y pesadas y medir la cantidad de producción de ese pasto natural, pensando en por lo menos tener algunos datos acerca de la existencia o no de pastoreo, sobrepastoreo o subpastoreo. Cosas que ustedes opinan son cosas que para mí, para nosotras, es importante que ustedes puedan opinar. No es que no opinamos, sino que nosotros eso lo hemos visto. Lo hemos visto, sabemos eso nosotros, que hace la cosa. No es que, no, que yo opine si será así o no será así, sino que se hemos visto. Si ya años atrás, cuando llovía, alguien vivió allá en el agua y era un desastre. Ya cuando decía que no se puede sembrar nada, ya no alcanza el agua. No es la zona que el animal camina, pues eso ya depende de donde sea. Llueve mucho, sale agua. Y sí tener el respeto y la visión de todos los planos, ¿no? Porque tenemos que pensar que es un parque, aunque no nos guste desde un punto de vista de pobladores, tenemos que pensar que puede haber sobrepastoreo o no. Sí me preocupa esta de la carga, que yo te dije, vos decías justo, está en el límite esta persona, y la preocupa, sí me preocupa, desde el punto de vista ambiental y biológico, sí. Porque va a ser uno de los puntos del parque donde no va a acceder fauna grande, por ejemplo, porque el mismo poblador no va a querer que acceda. Recuperar la palabra, la opinión, la mirada del tipo que está ahí es muy importante, porque eso también tiene que ver con el manejo del poder. Y no quiere decir que vamos a nivel mundial y a nivel nacional, ocurrieron un montón de cosas desde el marco constitucional del país y desde una cantidad de leyes que fueron generándose a lo largo de los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, que también empezaron a ocuparse y a tratar el tema de comunidades aborígenes, de campesinos, de ocupación de la tierra. Entonces, bueno, Parques no podía tampoco ser ajeno y decir, bueno, esto pasa en otra parte, en los parques no pasa, en los parques también pasa. Manejar una casa, Lina, ¿cómo es? ¿Qué es hacer manejar una casa? Bueno, será de cocinar, de limpiar, ¿sí? de la casa, comprar la casa. Hacer las tareas, pongamos a hacer las tareas de la casa. Entonces la cosa es que se está queriendo, no solo en este parque, sino en todos los parques del país, empezar a manejar, pero ya no, yo soy parque, vengo y digo cómo voy a administrar, cómo voy a hacer la olla, cómo voy a cocinar, sino que vamos a cocinar entre todos. Y entre todos significa que adentro del parque hay un montón de productores que están manejando su rebaño, sus rastrojos y que conocen un montón de cosas y que tienen también objetivos particulares. Surgió esta idea o este concepto que en su momento se definió como comanejo, que es involucrar la voluntad, la experiencia y el saber y el conocimiento de la gente que vive en la tierra, sean comunidades aborígenes, sean campesinos, sean pobladores de los parques, en las decisiones de cómo vamos a manejar este lugar a partir de ahora con tu presencia o la presencia de esa comunidad dentro.
Si sería posible algún pequeño almacén a la vera de la ruta para poder vender nuestros productos, pero en pequeña cantidad, no. Porque usted sabe que somos pequeños criadores y no tenemos el producto en grandes cantidades. Y así a veces tenemos que esperar que vayan a comprarlo y ya ellos nos ponen el precio. Podemos hacer estas cosas, meter cañería y nosotros evaluamos en el terreno, que es una cosa que se la puede hacer, metale pata, le decimos, ¿cierto? Queremos ampliar un poco un galponcito, metale pata. Otra cosa, decimos tenemos que hablar a Salta. Es una responsabilidad que tenemos como individuos que trabajamos para el Estado, empezar a articularnos y empezar a generar instancias de reconocimiento de los conocimientos y de la vida que tienen los agricultores familiares, los campesinos en cada uno de los lugares donde viven, los territorios en los cuales viven, y de reconocer además que son ellos, este tipo de productores, quienes han conservado los recursos naturales. En este contexto, el PIEI número uno, denominado Plan de Manejo Ganadero para los pobladores del Parque Nacional Los Cardones, la participación hacia la sustentabilidad, posee una característica que lo torna particularmente valioso, como es la metodología de investigación-acción participativa utilizada para elaborar en forma conjunta con los pobladores del Parque Nacional Los Cardones un plan de manejo ganadero promoviendo la mejora en la calidad de vida de los pobladores locales. Hemos estudiado mucho en los libros y en las aulas, pero hemos aprendido mucho más en el campo, en la interacción con los pobladores, con los productores, de los cuales hemos podido aprender muchísimas cosas, intercambiar conocimientos y construir conocimientos nuevos a partir de ese intercambio. Nosotros nos pareció que logramos avanzar con el trabajo, logramos mejorar los niveles de diálogo entre los distintos participantes del proyecto, del parque, el ponador, etc. Y lo bueno del taller es que hemos podido medir, hemos podido sacar bastante información de lo que es la vegetación natural, la productividad primaria, también el sistema de manejo del pastoreo. También hemos trabajado en instancias con los pobladores de mucho diálogo, pero a nivel más familiar. Es como que sería las primeras instancias de debate. ¿Usted entiende lo que plantean acá del comanejo? Pero algo lo que sí, bueno, según lo que dijeron, es que, bueno, que hay que participar, que no es tan como que uno tenía pensado, o sea que hay muchas cosas que se han cambiado, como dice, bueno, si ustedes quieren decir esto o aquello, se los puede hacer, o un cambio total. Es como que uno dice ahora, bueno, ahora se puede hacer o se puede decidir, se puede opinar, más cosas. Bueno, eso sería.